Dale la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez. ¿Cómo le dice la iglesia casa de Dios? ¿Y qué le vamos a regalar? Un fuerte aplauso. Quiero ver las manos levantadas de aquellos que vinieron por primera vez. Venga para acá. Venga que el Señor le tiene un regalo. ¿Cuál es el otro? Bienvenido a la casa de Dios. Su casa. El otro invitado. Otro invitado. ¿Todos son hermanos? ¿Todos son cristianos? Mejor, el mensaje es mejor para ustedes. Amén. Sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes, pero tenemos que poner en práctica los consejos que el Señor viene a darle a cada uno de ustedes. Amén. Mi esposo no está, pero está el Espíritu Santo, que es el que manda y guía esta iglesia. Amén. ¿Cuánto quieren trabajar en las cosas del Señor? Amén. Levanten las manos. Amén. Nosotros también. Vamos a ver si es verdad. Hay un refrán que la palabra del Señor dice que el perezoso quiere muchas cosas, pero no alcanza nada. ¿Por qué? Porque siempre está con una pereza, no quiere nada. Y el título de este mensaje es Sal del carril de la pereza. Dígale al que está a su lado, sal del carril de la pereza. Lo que estemos cómodos, Dios lo va a incomodar. Amén. ¿Cuántos están cómodos en su casa? A mí me gusta estar cómodo en mi casa, pero a las 7 de la mañana tengo que estar aquí, hermano. Alguna vez quiero dormir, pero tengo que pararme a las 5 o a las 6. ¿Para qué? Para empezar a funcionar. Primero a decirle, gracias Señor por este nuevo día que tú me has regalado. Hay unos que se paran a las 10 de la mañana, qué rico, ¿verdad? Pero esos son perezosos. Que desean tantas cosas, pero no alcanzan nada. Amén. Pero aquel, el que se para temprano, recoge agua. Claro, ¿verdad? Así dice mi mamá. Y yo me paro a las 5:30, 6. Y le digo, gracias Señor. Oro 20 o 25 minutos. Y de ahí empieza mi trabajo. ¿Y qué hace, pastora? Estoy prendiendo la lavadora tempranito. Estoy lavando los coroticos si están sucios. Estoy limpiando. Estoy haciendo desayuno. Estoy tendiendo ropa. Para llegar a las 7:30 a la iglesia casa de Dios o a las 8 de la mañana. Y me voy aquí a las 10 de la noche. Para doblar la ropa, meterla en el closet y acostarme a dormir a las 11:30. ¿Verdad, pastor? Así, así somos los pastores, hermano. Mucha gente dice, no, que los pastores se dan la vida de rico. Quisiera darme la vida de rico, hermano. Soy rica, porque soy hija del Rey de Reyes y Señores del Señor. Pero, hermano, no es el tiempo. El tiempo es poner en marcha la arca. Esta es una arca, hermano. Amén. Esta es la arca de Dios. ¿Y quiénes están en la arca? Los hijos de Dios. ¿Y por qué ustedes están aquí en esta arca? Porque Dios preparó esa arca para cada uno de ustedes. Amén. ¿Quiénes son los que participan en el arca? Aquellos que tienen motivación. ¿Y cuáles son las motivaciones, pastora? La motivación que el Señor le dice, ve a la casa de Dios. Congrégate allá. Dios te puede restaurar tu matrimonio. Dios te puede salvar. Dios te puede sacar de las drogas. Amén. Pero ¿a quién le habla el Señor? Al diligente. Porque el perezoso a las 12 se para y ya no hay servicio. ¿Verdad? Pero está el vecino que te puede meter chisme. Vamos a la esquina, vamos a vender droga. Vamos a hacer las cosas que al Señor no le agrada. ¿Verdad? Pero el diligente viene temprano, como están ustedes aquí, para oír palabra de Dios y poner en práctica lo que Dios quiere darle hoy. Amén.
El diligente es el que va a la zona industrial tempranito, el que quiere un buen trabajo, pero aquel que quiere un buen trabajo son las 10 de la mañana y quiere irse para la zona industrial a meter papel. Ajá. Y aquel que quiere trabajar llega a las 12 del día, señora, usted necesita para lavar y planchar, pero ¿qué le puede rendir? ¿Ah? Yo tengo un testimonio cortico aquí, que es mi hijo. Mi hijo está sin trabajo, hermano. Y él anhelaba trabajar. ¿Por qué? Porque tenía su hijo. Hay personas, hay hombres que tienen sus hijos y son genovevos. ¿Por qué, pastora? Porque son genovevos. Porque le gusta que lo mantenga. ¿Quién? Su mamá. Y dice, no hay trabajo. Es que no puedo. No tengo pasaje. Es que no puedo. Me duele el dedo. Me duele la cintura. Me duele la cabeza. Son genovevos. Le gusta que lo toñequeen y que le críen a sus hijos. Esos son genovevos, hermano. Los genovevos son la gente que no son inútil para el Señor. Cuando ellos quieran. Porque Dios es un Dios de milagro. Él puede sacar de la pereza a todo aquel que quiera. Amén. Y yo me acuerdo que mi hija le decía a Nelsito que no tenía trabajo. Le dijo, Nelsito, aquí está la plata para el jabón, la plata para la lavadora y la plata para la señora. Y él necesitaba su plata. Él necesitaba esa plata. Él dijo, oye, siempre la señora, la lavadora y el jabón como 150 o 200 bolívares. Lo que pasa es que hay hombres que dan 20 bolívares para el jabón, para el jabón azul, para el cloro y que le traiga el vuelto. Esos son gente genoveva, gente que no piensa que una bolsa de jabón está cara, que la señora cobra para lavar, que la señora cobra para planchar. No, ahí hay 20 bolívares, si quieres haz algo y de ñapa me guardas el almuerzo. Ajá. Y mi hijo llegó y necesitaba, bueno, no sé si quieres pasar a testificar. O lo digo yo. Pase. Él es mi hijo, hermano. Pero él pagó el precio. Él pagó el precio. Él tenía su hijo. Y él quería darle lo mejor a sus hijos. ¿Cuánto tienes hijos aquí? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuánto le dejan la carga a su mamá para que le mantenga a sus hijos? ¿Ah? No, mamá, tú sabes que yo no puedo trabajar. Aquí está mi hijo. Dale la arepita, la mantequillita y me guardas comida a mí y al amante que tengo. Ajá. Y toda la plata que consigue por ahí haciendo cosas que al Señor no le agrada, se la mete una pinta. Todo viven es de apariencia. Amén. El genovevo vive de apariencia. Bueno, sí, Dios lo bendiga. Bueno, yo cuando llegué a este sitio, muchos me conocen, llegué sin trabajo, sin familia, sin nada. Aquí me recibió mi mamá, el apóstol, mi líder también me recibió, mi líder Herrera, Sommer. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a este sitio, yo siempre me sentaba de aquel lado y yo llegué sin nada, hermano. A mí me daba pena mostrar los zapatos porque lo tenía todo roto. Y dos pantalones y una camisa, eso es lo que yo tenía, eso es lo que con que yo llegué aquí a casa de Dios. Y bueno, y yo empecé a conocer de Dios, pues, y Dios despertó en mí ciertas cosas que quería avanzar, quería crecer, despertó muchos sueños que habían en mí, mas no lo llegaba a alcanzar. ¿Por qué? Porque no tenía una motivación. Y cuando llegué a este sitio, Dios me motivó, oye, tú tienes que tener un buen empleo, tus hijos, tu hijo, esto, lo otro. Entonces, en ese instante, yo duré un año, hermano, un año sin trabajo, un año yéndome a pies de aquí hasta la Ruega Sur, de la Ruega Sur para acá. Y los domingos que cazaba a los pastores para que me metieran en el carro ahí. Me metí ahí en el carro, para pedirle la cola. Porque a mí no me gusta pedir cola, no sé, no. Entonces,
En ese tiempo pasé un proceso muy náhuatl. Yo lloraba todos los días porque era una impotencia. El hombre se siente impotente cuando no tiene trabajo y más cuando tiene un hijo. Algunos. El hombre, algunos, pues, uno se siente impotente. Uno dice, oye, mi hijo, náhuatl, Dios mío, yo le quiero dar todo lo mejor. Y cuando lo llevaba para el parque, imagínense, náhuatl, ese me pedía un cuestión y yo lo que hacía era, ya va, niño, no tengo plata, espérate un momentico. O le inventaba algo y para que se le sacara eso de la mente. Bueno, los hombres que son así, pues, que aman a su hijo. Y recuerdo yo que hablé con el pastor y le dije, apóstol, no, yo necesito ser bendecido financieramente porque yo estoy quebrado, le dije yo. Yo necesito plata, le dije yo. No, yo sé que Dios no va a bajarme a un maletín, pero enséñame los principios, le dije. Y él, bueno, quiere ser bendecido financieramente, cumpla los diezmos, los pactos y las ofrendas. Amén. Por eso que siempre hablamos aquí y a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia de las Escrituras, dice que siempre Dios quiere bendecir. Ese es el plan de él, bendecir a sus hijos. Ay, como decía mi mamá ahorita, sí, mi hermana mandaba a lavar y yo quería meter currículo. Y decía, no, yo tengo que trabajar en una empresa, así, yo tengo que asegurarle el futuro a mi hijo, un HCM, un Z-Ticket. Y una vez mi hermana, ella siempre lavaba y una vez me dijo, bueno, agarra ahí, necesito la plata para que compre el jabón, compre el alquiler de la lavadora y le pagas a la señora. Entonces yo, va, sí, la señora, no. Bueno, yo compré jabón, la lavadora y la señora era yo. Yo le lavaba. Claro, hermano, yo le lavaba. Yo llegué y me puse mi trapito. Bueno, más lavar, sin que ella supiera. Ella se enteró, fue no hace mucho en encuentro. Pues yo le dije. Y yo empecé a lavar, hermano. Los hilos los tiraba por allá así. Ah, tengo que lavar esa broma. O la ropa interior. Y le daba ahí, y eso... Pero Dios vio eso en mí, ¿sí? Amén. ¿Sí me entiendes? Yo agarré mi currículo, llegué y hice mi currículo, me fui para la zona industrial, hermano. Con un solo pasaje de ida y un solo pasaje de venida. Muerto de sed, caminando por ahí por la zona industrial. Amén. Entonces, Dios trabaja con la persona diligente, como dice la Escritura. Y Él vio eso en mí, pues. Donde yo quería trabajar, hermano, donde yo anhelaba trabajar era en la crack. Nunca me llamaron. Metí currículum y yo digo, bueno, si no es ahí, es en otra empresa. Pero este es un sitio también mejor. Amén. Amén. ¿Cuánto quieren ser señora? Por 5 minutos. No es que se vaya a poner la ropa de su hermano y se vaya a ir a hacer otras cosas, no. Hay hijos, hermano, que su mamá trabaja, hermano. Su mamá se va a trabajar. Y los hijos... no mueven ni una silla para limpiar. Nada, hermano. Nada. Esos son genoveos. Que donde dejó la silla, la mamá y le dijo, ahí hay un poco de ropa, hijo. Doble, man. Ayúdeme a lavar los coroticos, hágale unas arepitas a mis hijas. Que yo consiga una arepita para cuando yo llegue, comer. Nada. Lo que consigue es problema. El genoveo se metió con todo el vecindario. Le comió toda la comida de la vecina o le cambió la comida por otras cosas. Sí, hermano, así existe en otras iglesias, no en esta. Aquí hay pura gente, hija de Dios y calidad, bendecida. Pero sí, hermano, hay genovevos, hermano. Y niñas genovevas también, hermano. Que no mueven un plato. Por aquí hay jóvenes que se están riendo, no sé. Pero de verdad, ahí... hijos que ven que sus padres se están lavando, planchando, cocinando, limpiando esto. ¡La arepa! ¡Mamá, la arepa! ¡Tengo hambre, maíta! Esos son los genovevos, hermano. Eso desean tantas cosas, pero no alcanza. Porque la pereza la tiene al lado. Duerme con la pereza y se para con la pereza. Tengo pereza, me voy con la pereza y caminan así. Pero invítelo a una playa, invítelo a un río, a un centro comercial. Para que usted vea que el genovevo se para en punta de blanco y se va. El genovevo consigue, come de lo demás. Pero los demás no comen del genovevo. Ajá. ¿Tienen algo parecido en su casa? ¿Un hijo? Que usted lo manda a trabajar y dice, maíta, es que no quiero, no puedo. Hoy amaneció una punta aquí, maíta, y no puedo. Pero invítelo a bailar o invítelo a tomarse una cerveza a los vecinos. Para que usted vea que ahí sí va a poder, hermano. ¿Ah?
A eso provoca ese